Multimedia, saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión. Cazorla, como diría Félix Rodríguez de la Fuente, ese pueblo abrupto, montañoso y de grandes cuestas. Hoy Cazorla es nuestro protagonista. Protagonismo que viene hoy día 16 de septiembre a prender la mecha de las fiestas del Cristo del Consuelo. Hoy más que nunca, Cazorla se abre al visitante para decirle que este pueblo, Cazorla, no solo es naturaleza, no, amigos, no. Cazorla no solo es teatro, Cazorla no solo es deporte, Cazorla no solo es música de negros, no, 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 estáis muy equivocados. Cazorla no solo es patrimonio, no solo es gastronomía, no, queridas gentes, mentes erradas que creéis que Cazorla solo era eso que he dicho. Cazorla también es traje de flamenca y carroza llena de gitanillas. Cazorla es jolgorio en la calle, es estruendo de color. Cazorla, amigos, es algo más que todo lo que os he contado. Es un lugar donde el que llega queda atrapado. Cazorla es la ciudad que, lo quieras o no, los demás para arriba de Madrid, es la que sitúa a Jaén en el mapa. Alcalde. Muy buena. Antonio José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Me tienes que pasar ese texto. Está muy bien descrito. ¿Lo has hecho tú? Sí. Qué maravilla. ¡Hombre! No, tengo un negro que me lo hace. Te voy a decir una cosa, alcalde, y permítame que te tute. Esta mañana, cuando nos estábamos acercando a Cazorla, ya a lo lejos va divisando el pueblo con la peña en lo alto, no sé, como que vas diciendo, oye, hoy vas, te da un buen rollo, ¿eh? Y dices, hostia, ¿qué va a hacer? Parece que va a hacer un buen día hoy. Esa sensación la he tenido yo durante muchos años, en el tiempo que está uno estudiando fuera, que aquí en los pueblos pues tenemos que salir a las universidades, en capitales de provincia a estudiar. Cuando vuelcas por la loma de Villacarrillo, tu pueblo, o cuando vuelcas la loma de Úbeda y entras por, bueno, a nuestro término municipal y ves estas montañas, será porque uno es de aquí, pero alegran. Sí, sí, insuflan sí, sí. Aire en los pulmones y dan alegría, ya está, en definitiva, y en fiestas más. Fíjate tú, hoy me he incorporado de vacaciones y digo, qué suerte tengo incorporarme hoy en Cazorla. ¿Eso no lo tiene? Eso no, 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 nadie lo tiene, ese privilegio. A mí me desconciertas porque yo sé que tú eres un tío que quiere mucho tu tierra y cada vez que vienes a Cazorla son muchas las palabras bonitas que dedicas al mío. Y en ese sentido, insisto, me tienes desconcertado porque si de verdad crees esas palabras que estás diciendo, y yo sé que sí. Que me compre un piso aquí o y algo, yo, ¿no? Sé que sí, y de verdad estás tan a gusto como dices estar en Cazorla, y yo sé que también. Es porque, bueno, este municipio tiene encanto y en ese sentido nos sentimos privilegiados los que vivimos aquí. Entiendo que como cualquiera que vive en su pueblo. Pero bueno, ya estamos en Cazorla y nos sentimos orgullosos del nuestro. Claro que sí. María José Bayona, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Nuestra compañera aquí en este pueblo, ella es la que lleva o maneja los hilos de nuestro centro emisor aquí en Cazorla, preparando las fiestas como se merecen, ¿no? Preparándolas, las empezamos ya el día 14. Eso. Yo decía, te iba a hacer el comentario que en parte te ha hecho el alcalde. Con las palabras que le has dedicado a este municipio, yo dudo que no seas de Cazorla. Pues sí, porque todo arrancó el día del trigo, el día 14, como bien sabes. Ayer, día 15, fue un día un poco extraño, ¿no? Ese día de descanso, de tanta intensidad del día 14, como ya viene siendo tradicional la entrada del trigo. Ahí se rememoran momentos muy tradicionales y muy importantes dentro de la historia de Cazorla, porque la entrada del trigo nos remonta a tiempos inmemoriales, nos remonta a épocas en las que también la gente se sabía divertir en la feria de Cazorla, lo hacía de otra manera. Ahora lo hacemos pues con otro tipo de espectáculo en la calle, con ese desfile de tractores, de sobre todo de caballería este año. Sí, sí, muchísimos caballos, 60 caballos creo que conté. 60. Y qué algunos bonito. Burros también, ¿eh? Los burritos que ahora están siendo muy protegidos en Cazorla, por cierto. Burro, estábamos un montón. No es. Burro, estábamos unos pocos. Y bueno, como siempre, esa explosión de alegría, de color, el día 14, descansito el día 15 y hoy, como bien sabes, los fuegos. El comienzo oficial, los fuegos en la Plaza de Toros. Muy bien, estamos rodeados de gente guapa, ¿eh? Bueno, yo estoy rodeado de gente guapa. Yo soy gracias. Están con nosotros las reinas y las damas de las fiestas. Está Celia, por un lado,
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy está buenas. Alba por otro. Buenas. Y aquí a mi derecha tenemos a Gema. Buenos días. Damas de honor y reina de la fiesta, aunque me dice el alcalde, son las tres reinas. Claro, somos las tres reinas. Aquí que no hay que distinguir. Una lleva la bandera una cinta con la bandera de España y las otras dos con la bandera andaluza. Claro, esto es como Leticia y Doña Sofía. Sí. Oye, ¿qué tal? Habéis sido elegidas para representar la belleza en las ferias, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? A ver. Sí, bueno, yo qué sé, pues una nueva experiencia. Sí, ¿no? Pero sí. Esto como que te eligen, ¿esto cómo se hace? Sí, te llaman. Bueno, no sé si te puedes presentar, pero a mí me llamaron. Ah, que tú no te presentaste. No. Te llamaron. Eso sí. Es muy... Así sí me gustan a mí los... Cuando, porque claro, eso te eligen sin que tú lo sepas, ¿no? Claro. Hay un ojeador. ¿Quién ojea, alcalde? O sea, lo bueno de esto es que la culpa sí es nuestra. Y no hay competición entre chiquillas, no por nada, sino porque todas las nenas de Cazorla son muy bonitas todas. Y en este sentido, la fachada que tú ves, que es una fachada de zagalas muy guapas, no puedes imaginar lo que tienen dentro. Y en ese sentido, las conocemos desde muy chiquitillas, gente trabajadora que ayuda a sus familias, que está... Bueno, pues dedicando mucho esfuerzo en la casa y esas cosas también se valoran. Eso no lo saben ellas. A ver, Celia, dime tú lo que ha dicho el alcalde. Creo que también estoy de acuerdo que en Cazorla todas o casi todas son muy guapas y que también se tiene que valorar cómo eres, cómo... ¿no? Ajá. Creo que eso. ¿Qué edad tienes? Yo 20 años. ¿Cuánto? 20. ¿Y ya has entrado a formar parte del mercado laboral o estás estudiando? Estoy haciendo las dos cosas. ¿Trabajas y estudias? Sí. Yo estudio Derecho y trabajo en Banco Popular. ¿Qué me dices? Sí. Anda. Eso, pero bueno, poco a poco. Eso no es habitual, ¿no? No sé, yo... ¿Trabajas no sé. En un banco y estudias Derecho? Sí. ¡Jo! Luego dicen, ¿eh? Luego dicen que si ahora la juventud, ¿dónde va a trabajar? Pues mira, hombre, claro, que... se ha llevado todo se lo ha llevado nuestra amiga Celia. Y tenemos que espabilarnos todos. Claro que sí. Muy bien, pues eso está muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien. ¿Muy bien qué significa? Pues también, como dice Celia, también estudiando y también procuro trabajar de vez en cuando. Si se puede ganar algo, pues mucho mejor. Claro. Oye, y eso de ir representando, por ejemplo, iríais en el otro día en la entrada del trigo, sí, ¿no? En una carroza. En una carroza, vais a ir en la procesión, al lado de a los toros gratis. Toro. ¡Hombre! Bueno, es un nivelaco, ¿no? Supongo que sí. Bueno, pues nada, que representéis Cazorla muy bien, que ya desde lejos se ve, y que os divirtáis en las ferias, ¿vale? Tuvieron un pequeño percance el día de la entrada del trigo, eso no lo habéis contado, ¿eh? No. Momento de tensión, ¿eh? Contadlo vosotras. ¿Qué pasó? Yo creo que fue mejor incluso que otro año, que la carroza salió un poco tarde, la nuestra. Sí, sí. Sí, pero cuando el caballo... ¿Qué le pasó al caballo? ¿Qué le pasó al caballo? Que se ve que se cayó, pues yo qué sé, que se hizo daño y estaba todo el rato ya por la carroza escurriendo. Pusiste la canción esa del caballo camina para adelante y pues se sí, la tomó la literalmente, pusimos. ¿No? Gracias, de verdad. De nada. Y cambiamos totalmente de invitados en este programa especial que estamos haciendo desde Cazorla. Y lógicamente el protagonista es el Cristo del Consuelo. Hoy tenemos aquí al mayordomo de esta real cofradía del Cristo del Consuelo y al vicemayordomo. María José, poco explícanos cuál es esa función, porque claro, seguramente son los responsables de la cofradía, pero sin embargo, fíjate que en otros sitios se le pone pues presidente, hermano mayor, pero aquí son mayordomos. Es la mayordomo, es la jerarquía que establece una real cofradía, como en este caso es el Santísimo Cristo del Consuelo y el vicemayordomo, pero en este caso el mayordomo es una mujer que bueno, ya viene siendo la segunda mujer que ocupa este cargo, porque anteriormente siempre habían sido hombres. Bueno, pues ellos se ocupan de todo lo relativo a la preparación de la fiesta, se ocupan de todos los preparativos también del triduo que se hace en honor al Santísimo Cristo del Consuelo previo a la fiesta y a su
procesión que tendrá lugar mañana de nuevo por las calles de Cazorla. Y ahora verás que te van a contar una cosa muy curiosa que ha ocurrido mientras tú estabas de vacaciones. Me he enterado. Lo del cuadro, ¿no? el famoso cuadro del Cristo de los Orantes, que han cumplido ese anhelo ya de recepcionarlo por parte de la familia que lo custodiaba y que lo ha custodiado durante muchos años. Cuatro siglos tiene ese cuadro, ¿eh? Voy a presentarles. Carmen García, ¿qué tal? Muy buenas. Y también está con nosotros Rafael Vázquez, que es el vicemayordomo. Encantado, igualmente. La historia de ese cuadro es realmente peculiar, ¿no? Y curiosa, porque ha pasado de todo al lado del cuadro y el cuadro sigue ahí vivo. Parece como que el cuadro quiere estar con nosotros, con los cazorleños. Ha pasado una inundación. Ha pasado una guerra con los franceses. ¿Eh? Casi le habéis pegado fuego a medio Cazorla y el cuadro sigue ahí, vivo. Está ahí, el cuadro está ahí. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues solamente que hemos recuperado, yo creo que hemos recuperado ese cuadro que estaba en una casa particular, que era de esa casa particular, y entonces lo hemos recuperado para la cofradía. Ese cuadro en el año 90 se hizo una notaría, se hizo para que pasara, cuando muriera esta señora que lo custodiaba, para que pasara a la cofradía. Esta señora, por suerte, no está muerta. Anda. Pero no lo ha cedido a la cofradía. En vida, ¿no? En vida. ¿Cómo se hacen las cosas? Para que sea con más solemnidad todavía. Claro que sí. Dice, oye, cuando yo me muera, que pase. No. Me vida, doy el gustazo de hacerlo ahora, ¿no? En vida, para que sea mucho más bonito como fue ese día. Porque de ahí vienen los orígenes. Ahí viene el origen del Señor del Consuelo. Ha habido una confusión en Cazorla que si era el primer Cristo del Consuelo. No. No. Ese es el origen, que unos señores que vinieron, los marqueses de Angulo. De Angulo, que vinieron de Angulo, la familia Fernández de Angulo. Sí. Fernández de Angulo, de origen burgalés. Sí. Y entonces hicieron que ese cuadro se pintara para la capilla que hay a la izquierda en la ruina de Santa María. Y a raíz de las inundaciones y después, posteriormente, de la quema de la iglesia, pues entonces esa familia lo recogió y se lo llevó a su casa. No sabemos si ha sido, siempre ha estado en esa casa o ha sido cambiado. ¿Y en qué condiciones estaba el cuadro? Las condiciones primeras, estaba enrollado en unas cámaras, hasta que se lo encontraron y le pusieron un marco. Y después ya en la casa esa, pues lo han tenido como una veneración a ese cuadro. En el salón estaba allí colocado el cuadro. Hay que restaurarlo. Fíjate, te he echado un capote, Venga. Alcalde. que el cuadro hay que restaurarlo. Lo sabemos. Ya. Vamos a seguir haciendo encajes de bolillos. Estamos trabajando en ello, ¿no? Vamos a trabajar aquí, en ello. Colaboramos en lo que se puede. Oye, entre todos hacemos, ¿no? Algo de todas formas, yo tengo que decir que en Cazorla, bueno, pues hay muchísima gente que en estas cuestiones siempre echa una mano. Y yo creo precisamente que es precisamente así, como hay que buscar fondos para la restauración, porque hay mucha implicación social en que, bueno, pues cuestiones de este tipo y elementos de esta calidad y categoría, pues puedan mantenerse en Cazorla y se mantengan en buenas condiciones. Claro. Y si hay que echar una mano, pues la echaremos. Se le echa. Rafael, que es que hay mucha veneración al Cristo. Pues sí, realmente es así. Claro, nosotros, todas las generaciones, desde 1600 y pico, 1700, pues la veneración al Cristo del Consuelo, que fue el que tenemos ahora y el que se quemó en la Guerra Civil, ¿no? Entonces, este Cristo de los Orantes, pues se pintó en 1600 y estuvo dos siglos. En torno a 1640. 1640 aproximadamente. Y estuvo dos siglos allí en la ruina de Santa María, y hasta que ya lo recuperó la familia esta, que lo ha tenido otros dos siglos. Y entonces, pues, el último heredero, que es Eduardo Muro Tamayo, ha sido el que lo ha cedido a la cofradía. O sea, el sobrino de esta señora. Esta señora, como era la última moradora de la casa, pues era la que tenía que... No podía... Pues muy bien. Y ella la ha autorizado, y entonces... ¿Cuándo es la procesión? La procesión del Cristo del Consuelo, no del Cristo de los Orantes, claro. Vamos a distinguir. Vamos a diferenciar, eso. Sí. La procesión es mañana
a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Y qué, qué se le hace? ¿Qué se le hace? Pues se le hacen muchísimas cosas. Primero sale a las 6 de la tarde y los devotos van llegando hacia el Cristo. Unos les cuelgan campanitas detrás de ese otro dinero, ¿eh? Porque aquí se intentó una vez quitar esto porque decían que era un poco chabacano aquello de colgar dinero al Señor, ¿no? Parecía como si es que lo fueras a comprar, pero eso fracasó porque el pueblo se rebeló y en un programa de fiesta se puso el Señor al revés para que vieran el dinero el pueblo. Porque es de la gente sencilla. Claro que sí. La gente sencilla que hacen sus promesas y quieren, pues yo lo voy a colgar al Señor tal. Que no es decir yo soy persona prepotente aquí y voy a dar, no, porque yo tengo poderío, ¿no? No, es la gente sencilla del pueblo que hace las tradiciones. Si no hacen mal a nadie, hay que mantenerlas. Exactamente, las tradiciones. Además, las fiestas de Cazorla, sin el Señor del Consuelo no serían fiestas. Claro. Eso lo digo aquí una y mil veces, porque atracciones de baile, de orquesta, de todo lo que sea. A cualquier hora. Lo que atrae a Cazorla, a la gente, es su Cristo del Consuelo. Luego se quedan en la feria o se marchan porque tienen necesidad. Había mucha gente que ha venido expresamente, que viene expresamente este día, 17, están aquí fieles. Yo he conocido famosos doctores que ese día, impecable, aquí al Cristo del Consuelo. Que hace esfuerzos España, por estar este día. Claro. Viene gente de toda España. Muy bien, pues nada, que os damos las gracias y que se dé bien y enhorabuena por esa recuperación histórica. Gracias. Bueno, alcalde, tenemos aquí a nuestra concejala de cultura y festejo y turismo, deporte y turismo, madre mía, de todo, ¿no? Casi de todo, que hay gente muy apañada y hay muchas áreas en las que trabajar. Ella apenas lleva 4 o 5. ¿No? La segunda. Es la segunda de a bordo, pero que ella apenas lleva 4 o 5 áreas, no son tantas. No son tantas, ¿no? Sí, hay trabajo. Nuria, ¿qué tal? Nuria Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué te parece a ti que te encarguen tanto? Nada, yo encantadísima. Y estamos para trabajar y son muchas, pero otros compañeros también tienen otras tantas. Sé que son importantes estas, pero y a lo mejor más dedicación a la hora de que hay muchos eventos, pero muy bien, muy contenta. ¿Hay muchos eventos o no, María José? A ver, tú que has hecho un programa. Yo creo que esta feria se han cargado bastante las tintas en la preferia, con mucho tino en el fin de semana, el musical de ABBA, el Cazorla suena, porque claro, si esto no lo haces en fin de semana, la gente trabaja, salvo el día clave que es mañana, que es festivo para todo el mundo, tenían que centrar lo principal, e incluso creo que hasta las orquestas que van a tocar en la verbena, también han concentrado, digamos, las que tienen más caché en el último fin de semana de la feria, ¿no? Sí, bueno, todas tienen caché, pero sí es verdad que las más potentes se quedan para el fin de semana, que es éxito seguro. El programa de fiestas de este año, Nuria, se ha elaborado pues teniendo en cuenta a todos, pero a todos, incluso a los papis, porque por primera vez se pone en marcha una guardería para que ellos también tengan su ratito, ¿no?, por la noche. Claro, yo pensando en todos los niños que también que van a disfrutar en esa guardería, que va a haber un monitor, un animador y se lo van a pasar bien, también los papás que puedan tomarse una cervecilla un poquito más tranquilo, de no estar pendiente de que si el niño se va o no se va, y esa es la idea. Esperemos que los padres lo acepten y confíen, que van a estar seguros los niños y se lo van a pasar también muy bien. Es muy curioso, en todas las ferias de los pueblos, tú te lo estás encontrando, José Ángel, lo tradicional que es y lo que no se renuncia nunca en esas actividades que se hacen es para los más mayores, que si el tute, que si el billar a tres bandas, todo eso. Ojo, que eso hasta en Linares, feria tan grande que me llamó la atención, que se lo dije a la concejala, digo, oye, un concurso de tute, la feria de Linares, y dice, oye, es lo que hay, la tradición es la tradición. Pero aún así, ¿qué destacarías de esta feria, Nuria? Mira, yo sobre todo la feria de día, estamos intentando incentivarla porque años atrás se ha hecho y ha habido muchísimo ambiente y este año cambiarlo al recién cinto feria de hace años, pues un poquito la feria de día se ha apagado, entonces queremos pues incentivarla, que los hoteleros de aquí, los bares, pues estos días sean rentables y estamos intentando reavivarla, vamos. ¿Crees que este año se ha conseguido? ¿Hay más casetas? Sí, hay más casetas, la gente se ha animado y vamos, yo espero que poquito a poquito, año a año, sea bueno y que al final vuelva otra vez la feria de día.
Bueno, y aquí en la plaza de la Corredera del Huevo se ha montado la particular caseta para todo el mundo, ¿no? Sí, aquí hemos puesto farolillos intentando adornar y darle vidilla a la plaza. ¿Qué ha pasado con los paraguas? Pues mira, pues porque los paraguas estuvieron muy bien, una idea fantástica, pero siempre los paraguas no puede ser. Hay que ir cambiando, ¿no? Cambiando un poquito. Que no digo que no volveremos a poner los paraguas, que alguna vez a lo mejor volvemos a recordarlo. Yo digo, esto es que este invierno lo habéis reutilizado y a la gente se lo habéis dado para que no se moje y ¿no? No, están guardados para poder reciclarlo otra vez. Muy bien, ¿hablamos de toros? ¿Contigo, Nuria, o con el alcalde? Que es más, no sé cuál es más taurino de los dos. Bueno, somos regular los dos de taurino, por lo menos de entendido. Hay gente aquí que sí entiende de toro, nosotros algo menos. Como decía, que quien realmente sabe de toro, realmente son las vacas. ¿No, don Juan Manuel? Totalmente de acuerdo. Don Juan Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Muy bien, encantado de verte otra vez. Igualmente, casi cazorleño. ¿O te puedo decir ya que eres cazorleño? Hombre, lo más importante que tengo en mi vida es cazorleño. O sea, que son mis dos hijas que están por aquí. Claro, efectivamente. Con lo cual, pues sí, yo me considero en gran medida cazorleño ya. Llevo 11 años viviendo aquí y sí, se puede decir que sí. Claro, uterano y cazorleño. Exacto, pero que al final uno es de donde pase más que de donde nace. Sin duda. Muy bien, pues nada, hemos organizado un festejo taurino a lo grande aquí en Cazorla. Uh-huh. Con dos nombres, por lo menos yo que no soy muy aficionado, dos nombres muy reconocidos. Sí. El cordobés y el Fandi. Y Michelito. Sí, y un tercero que, bueno, nosotros, como sabéis, yo tengo una trayectoria aquí junto a mi padre durante muchos años y siempre intentábamos incorporar una novedad, ¿no? Y lo de Michelito creo que va a ser una gran sorpresa. En noviembre torea en la México con Enrique Ponce, quiero decir que lo que traemos no es algo, no es un experimento, es algo, una realidad. Y por supuesto, Fandi y el cordobés, pues son toreros que, si siempre han tenido esa conexión con el público, si llevan tanta gente a la plaza y la siguen llevando, pues es por algo, ¿no? Claro. Entonces, es una apuesta segura del espectáculo y muy acorde con la idiosincrasia que tiene este pueblo. Lo que pasa es que me he dado cuenta en el cartel, son tres toreros muy tremendistas, ¿no? Por no, decirlo, hombre, de alguna forma. No digas eso, hombre, no. No, quiero decir que son toreros de espectáculo, no son toreros de salón. Yo diría que son toreros, yo diría que son toreros con mucha personalidad. Entonces, es verdad que a Manolo Díaz el cordobés siempre se le ha dicho que no es un torero ortodoxo, ¿no? No es un torero clásico, pero el cordobés, lo que sí es verdad que tiene algo más allá, ¿no? Una conexión con los públicos especial. Es verdad que su toreo, pues, está, o sea, no estamos hablando efectivamente de un torero clásico, pero tiene una personalidad inigualable. El Fandi es un torero de ferias, ¿eh? El Fandi ha tenido una evolución como torero muy importante. Lo que pasa es que da un espectáculo único en banderillas. Es que resalta tanto lo que hace en banderillas que se queda en un segundo plano lo otro. Claro, efectivamente. Y Michelito, vamos a verlo. Oye, has hablado no sé qué de un experimento. Hablando de experimentos, sí. Lo del año pasado, ¿te pareció un experimento? Ahora se lo pregunto al alcalde. Joder, vaya pregunta, vaya patata caliente. Dírale. Mira, yo no me esperaba esta pregunta, ¿eh? Claro. A ver, lo importante en la vida es saber hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces, el año pasado, yo intento siempre ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Entonces, el año pasado no pudimos llegar a un acuerdo. Creo que el alcalde tenía sus motivos y él entendió también los nuestros. Lo intentamos, no pudo ser y ya está. Y se resolvió, yo creo, de una manera digna, sinceramente. No tuve yo participación, pero yo creo que se resolvió. Fue una especie de vamos a salir de esto, ¿no? Sí, bueno, ya está. Yo creo que seguro que al alcalde o a la corporación, haciendo balance, pues consiguió lo que quería. Y yo creo que, ya te digo, que fue algo digno. No, está claro que Cazorla en sus muchos años pues ha estado acostumbrado a otras cosas, ¿no? Pero hemos pasado unos años muy malos, ¿no? Claro. La crisis ha apretado a todo el mundo, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, gracias a Dios, estamos en el presente y vamos para adelante. Manuel, ¿qué respuesta se espera del público en esta ocasión con este cartel que habéis presentado? Yo palpo mucho ambiente. Yo creo que tres cuartos va a haber, ¿eh? Yo espero un lleno, José Ángel, por Dios. lleno y pico. Lleno, yo no he visto últimamente casi ninguna plaza llena. Otro día llenamos el musical de ABBA, porque no vamos a llenar de corrida de toros. O sea, que aquí hay que tener moral, ¿no? Yo necesito un lleno, además. O sea, claro, no me conformo con menos. ¿Qué necesidad, no? Sí. Alcalde, lo que te decía, la pregunta que le había hecho a Juanma, ¿no? Lo del año pasado fue una cosa que,
bueno, se hizo a ver, no solo para salir del paso, porque no hubo un entendimiento previo, pero también a ver qué pasaba, ¿no? Eso de decir, bueno, el ayuntamiento se mete un poco junto con los empresarios ahí, no, bueno, vamos a hacer algo, y al final, bueno, salió medio regular nada más. Bueno, yo tengo mi opinión con respecto a cómo salió el año pasado. El año pasado, como ha dicho Juanma, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar en todos los sentidos. Ellos como empresarios, nosotros como administración, las circunstancias en las que un ayuntamiento se mueve cada uno de los años no son las mismas. Mm-hmm. Y hay una cosa que resulta evidente, y es que Cazorla quiere festejo taurino, y de una forma u otra había que dar festejo taurino. Y si no era posible entendimiento con la empresa por las circunstancias, no porque no nos entendiéramos al hablar, sino porque las condiciones, pues yo entiendo que no podían ser otras. Nosotros nos tiramos para adelante, tuvimos colaboración de ellos y la tuvimos, tuvimos colaboración de la Peña Taurina, la tuvimos, y conseguimos dar dos festejos, un festejo mixto con Lea Vicens, que yo creo que fue un espectáculo también dignísimo, que además de eso se pudo dar una novillada, y que, bueno, pues las circunstancias de este año son otras, nos permiten trabajar, nos hace muchísimo más fácil la gestión a través de una empresa, que duda cabe, y además la confianza que nos ha dado y que nos ha demostrado Juan Manuel y su padre en la historia de los festejos taurinos en este municipio siempre ha sido muy buena, al margen de que tengo que reconocer también que ha habido otras empresas que han funcionado muy bien en Cazorla. Por lo tanto, las circunstancias no son las mismas cada año, uno tiene que saber dónde llega, y cuando se puede llegar en unas condiciones normales, la confianza en esta familia, pues yo creo que no la tengo yo, la tiene el municipio. Muy bien, pues nada, esperemos que salga bien ese festejo, seguro, yo estoy convencido. Cazorla es un pueblo torero, Cazorla la tradición de toros de toda la vida, y si traes dos figuras conocidas y una que vamos a ver cómo da, seguro que los tres cuartos, que es que esa es la palabra mágica. ¿Estás empeñado los tres cuartos tú? Es que esa es la palabra mágica para los empresarios, que lo sé yo. Así. O sea, en media plaza es madre mía, ¿cómo te codeas tú? ¿Eh? ¿Qué empresarios te codeas? Con gente como tú. Ah, bueno, bueno. Yo soy abonado al lleno. Ojalá. Ojalá llene hasta la bandera de Europa, que es la más alta. Eso y los aficionados que vengan de la comarca, ¿no? Claro, claro, claro. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. ¿Hablamos de aceite? ¿O de turismo, Nuria? De aceite. De aceite y turismo, de las dos cosas. De aceite y de turismo, que van las dos cosas unidas. Unida. Mm-hmm. Oleoturismo. Exactamente. Ricardo Mendieta, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludarle. Me habéis cogido de sorpresa esta mañana. ¿Y eso qué ha pasado? Porque no sabía nada. No sabía nada, lo habéis cogido, pero vamos, cazado, eso se llama cazado. Pero lo importante es que esté aquí en el plato. Que estamos aquí. Muy bien. Dispuesto a colaborar en lo que sea, claro. Cazorla y su aceite. Cazorla y su aceite. Aceite es Cazorla. ¿Eh? Aceite es Cazorla. Aceite, sí, pero digo que Cazorla y su aceite. Y su aceite, exactamente. Para el aceite de Cazorla es fundamental el turismo. Por supuesto que sí. El verano es fundamental para el aceite de Cazorla. El verano. Es todo el año. Sí, pero el verano cuando llegan los turistas. Hay un mes de agosto muy bueno en venta y todas esas cosas en la tienda, en el local mismo. Sí. Y de pedido, un montón. ¿Y qué pregunta la gente cuando llega a la cooperativa? Pues pregunta qué cualidades tiene el aceite, ¿sí? Pregunta por los precios, eso es muy importante, porque sí, es muy importante los precios. Pero en fin, la gente ya lo que busca es calidad. La gente busca calidad. El precio, como es natural, le importa a la gente, pero no tanto como se creía. El aceite ha subido, porque ha tenido una subida fuerte, y nada, no se nota. La gente sigue consumiendo aceite. Que sí. Porque están convencidos de que es la mejor grasa que se puede tomar, eso desde luego. ¿A cómo se lo venden a los que vienen, a los turistas? Al precio de... al precio de los locales, ¿no? Al mejor precio. Yo digo, a ver si cae. No nos aprovechamos de eso, de que es turista. ¿Y a cómo está? Pues como hay muchos envases y muchas tarifas hay una, pero hay muchos envases y mucha variedad, yo no recuerdo exactamente los precios de cada uno. Sí, pero en torno a los... 21 y pico la garrafa de 5 litros. De 5 litros. Y estaba 18 con los céntimos, que no recuerdo ahora mismo. Vale, perfecto. Pero te dice la gente, oye, no sé, me parece un poco caro. Sí, pero luego ajustan ellos y dicen, bueno, en 5 litros, 3 euros. Claro. No es mucho. Es que... Si una caña de cerveza vale 1,50. Eso le iba a decir, la comparación. O sea, te claro. Vas tú y tu mujer a tomar una caña de cerveza y ya un litro de aceite. Hombre, claro. No me valoren más una caña de cerveza, que si te pasa ya que un litro de aceite con lo que cunde, ¿no? Exactamente. Y además, si me permitía, hay una cosa importante, y es que
Bueno, en relación al precio no tiene que estar muy alto y la calidad no tiene que ser muy mala. Cuando es una de las cooperativas, ya no sé si en el ámbito de la denominación de origen, que más aceite envasado vende de la provincia. Sí, indiscutiblemente la fábrica nuestra, la cooperativa nuestra, es la que más vende. Es la que más vende de toda la integrada del Consejo Regulador. Consecuencia del turismo, seguro. Hombre, el turismo influye, el nombre también influye. Y Cazorla, que vende mucho. Las varas de los agricultores a la hora de derribar las aceitunas son espectaculares. Claro que sí. Esta, lo digo por mi padre, que tiene una, y yo que tenía otra, en fin, que... ¿Usted tenía un... La marca Cazorla de ahí lo del turismo. Espera. ¿Usted también ha tenido vara de aceituna? Yo tengo dos. ¿Dos varas? Guardamos dos. Que la ha guardado. Durante el verano. En invierno la ponemos en marcha. ¿También tienes olivas, alcalde? 8 tengo registradas en la cooperativa. Algo es. A ver si va a ser de los que tienen registrado 8 y luego meten 20.000 kilos. Ocho tengo. Hombre, eso ya está más controlado. Eso ya está más controlado. Don Ricardo, un placer siempre, ¿eh? Mucho gusto con vosotros y muchas gracias. Muy bien. Hablamos de turismo, Nuria. Muy bien. No sé por qué últimamente, cuando se habla de turismo de Cazorla, los que llevan la voz cantante a la hora de informar son los empresarios. ¿Es que le habéis dejado protagonismo a ellos? Tienen que tener el protagonismo, son los que viven de ello y tienen que tener voz. Sí, pero hay otros ayuntamientos más también turísticos, ¿no? Que siempre el ayuntamiento tiene algo que decir en el tema turismo. Y aquí, no sé si es lo correcto, parece que son los empresarios los que al final dan resultados, que efectivamente son los que se juegan su dinero, pero parece que el ayuntamiento ha quedado en un segundo puesto, en un segundo plano. Los ayuntamientos no somos quienes tenemos que dar resultados, esa es mi opinión, ¿no? Los ayuntamientos lo que tenemos es que trabajar para gestionar espacios y para gestionar recursos que le permitan a los empresarios dar buenos resultados. Y en eso tenemos que estar. Y desde luego, de la mano con ellos para identificar dónde se obtienen los mejores resultados, dónde tenemos que invertir de forma conjunta para que esos resultados sean buenos, porque... Mira, el afán de protagonismo con respecto a los resultados turísticos ni lo tenemos ni lo vamos a tener. Nosotros lo que tenemos es que procurar trabajar para que el empresariado, que es el que genera empleo, que es el que da calidad a los turistas y es el que hace en buena medida que el turista vuelva y que se hable bien de un destino, tiene que ser los empresarios. También entiendo, y creo que es importante, y no te voy a terminar de dar la razón del todo, en que creo que desde el Ayuntamiento de Cazorla se están haciendo esfuerzos importantes, porque espacios públicos, actividades públicas, las demos a conocer. El Festival Internacional de Blues es una actividad pública del Ayuntamiento de Cazorla que cuenta con la colaboración de 3 o 4 administraciones más y que intentamos vender de la mejor forma posible. ¿Los resultados? Los empresarios. El Festival Internacional de Teatro, con el teatro en la calle, lo sacamos adelante desde el Ayuntamiento de Cazorla. ¿Los resultados? Los empresarios. Y en este sentido creo que es la mejor forma de trabajar. Porque no tiene sentido que los empresarios vayan por un lado, las administraciones vayamos por otro. Y aquí hay una mujer que está aprendiendo mucho, que está aprendiendo rápido, que además tenemos gente detrás, como es el caso de Jesús, que lleva la oficina de turismo de Cazorla. Gente muy apañada, que conoce bien el turismo, que colabora con nosotros y ya está, para seguir trabajando. Esa mujer a la que te refieres es Nuria Serrano, que lleva, como dice el alcalde, está aprendiendo a pasos agigantados, ¿no? Bueno, intento aprender rápido, pero no es fácil. Hay muchas cosillas que hay que verlo despacito y aprenderlo despacito, y con cuidado. Y tu compañero Jesús, que es el responsable de la oficina de turismo, estáis súper coordinados porque realmente la gente cuando llega allí a las ruinas de Santa María, a la oficina de turismo, y el primero que ven es a él. Sí, Jesús es el cabecilla y vamos, yo súper confiada en él y en su trabajo, que lo hace estupendamente. Jesús, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué dicen los turistas cuando te ven? Bueno, los turistas se quedan prendados, sobre todo de dónde está la oficina de turismo, que está en un enclave que es privilegiado, y luego del pueblo, porque el pueblo, bueno, Cazorla el año pasado fue uno de los 5 pueblos más bonitos de España, si no el que más, pero vamos, de los 5 pueblos más bonitos de España en Fitur. En valoración. Fitur, en valoración, eso te iba a decir, ¿quién ha dicho eso? No, no, pero de bonitos también hay en algunas páginas que otras que dicen de los 10 pueblos más bonitos de España está Cazorla. Pero vamos, es que eso, ¿alguien lo dudaba? No. ¿Y qué más pregunta? ¿Por qué se interesan? Bueno, sobre todo por la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ya que vienen a Cazorla, en el enclave que está, pues los museos que tenemos,
y rutas que tenemos. Cazorla, desde Cazorla parte, una de las rutas más largas de Europa, la GR247. También tenemos la, bueno, la visita de la bóveda, que eso es, bueno, la gente se queda alucinando cuando entra. Y bueno, sobre todo la hospitalidad, la ruta de las tapas, la, todo, todo el enclave. Bueno, y una cosa que yo me voy a meter por, me estoy metiendo mucho por medio, para cortar, pero hay una cosa que se está empezando a conseguir, y es que es verdad, Cazorla ha sido destino turístico de naturaleza desde que Félix Rodríguez de la Fuente decía las palabras que tú has dicho al principio, pero a través de la diversificación en actividades culturales y deportivas, estamos haciendo que lleguen a Cazorla de forma importante y puntual miles de personas que no conocerían Cazorla si no vinieran porque les interesa la música y un festival de blues, y cuando se te juntan en torno a 20.000 personas en Cazorla que han venido a ver música y miran alrededor, vuelven después a ver naturaleza. Y cuando lo hacen por deporte en la Maratón BTT, vuelven después a ver naturaleza, en definitiva. Al principio es el reclamo, este tipo de actividades son un reclamo. Efectivamente. Que también hay que decir que serían o harían flaco favor si no fuese porque Cazorla es un municipio también cuidado estéticamente. Bueno, lo intentamos. Hay siempre muchas cosas en las que trabajar. Es verdad que siempre hay y se empieza a tener, o empezamos a tener el defecto de no disfrutar de nuestro municipio, yo hablo por mí, porque no estás más que viendo aquellas cosas que tienes que mejorar, no a las que ya has conseguido. Lo intentamos, María José. Yo creo, de todas formas, que queda mucho camino por andar para seguir mejorando la estética del municipio, pero qué duda cabe que si estamos en valoración por parte de la gente que nos visita en uno de los municipios más bonitos de España, bueno, pues por algo será. Significa que hay camino andado. No, además, en el plan, ya cuento una historia un poco ya en el plano personal. Unos familiares míos que vinieron hace unos días y vinieron a Cazorla a visitarla, me contaron, primero, que las atendieron muy bien, seguramente sería Jesús, que les hicieron una visita guiada por la bóveda y que se quedaron alucinados. Digo, ¿has visto cómo te manda a un buen sitio? Sí, sí, sí. Mucha gente va al parque y no sabía que estaba, bueno, el casco histórico de Cazorla, y cuando entran se quedan perplejos. Se quedan alucinados. Sí, sí. Cerramos este programa especial desde la Feria de Cazorla con una visita inesperada y especial, la de la delegada del Gobierno, Ana Cobo. ¿Qué tal, delegada? ¿Qué tal? Encantado de tenerla aquí en este pueblo. Muchas gracias, encantada yo de venir a Cazorla. ¿Sí? ¿A qué se debe su visita? Pues que tenía una reunión de trabajo con el señor alcalde y aprovechando que era feria y estabais por aquí. Eso es, aprovechando que es feria. Eso es. Bueno, la visita de trabajo más bien, aunque sea es que, feria. Es que para él es inesperada esta visita, pero para mí era muy esperada. Aunque no es la primera vez que vengo desde luego a Cazorla, pero bueno, en estos días también trabajamos, ¿verdad? Sí, se trabaja hasta en la feria del pueblo de uno. ¿Y se va a hablar de Cazorla? Y vamos a hablar de Cazorla, las preocupaciones del alcalde en Cazorla, claro. ¿Y cuáles son las preocupaciones del alcalde, alcalde? O sea, algunas se pueden desvelar, otras no. A ver, las que podemos, pero, se pueden desvelar. No, bueno, hay cuestiones que ella desde luego conoce, pero como primera visita, no sé si primera visita como delegada de Gobierno a Cazorla, la Junta de Andalucía, y como representante de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía tiene instalaciones en el municipio, colabora con nosotros en muchas actividades que desarrollamos, de todas esas actividades que hacen que el turismo venga y una vez que está, pues que se vaya contento y alegre porque se le da calidad, en muchas de ellas colabora la Junta de Andalucía. Y en este sentido, bueno, pues yo quería hacer una especie de recorrido por el municipio para que cogiera de alguna forma un concepto global de lo que tenemos, de lo que queremos exponer. Y ya sabes tú lo que nos pasa a los alcaldes, llorando todo el día aquí a ver si pueden seguir colaborando de la forma que lo vienen haciendo, que es lo que nos da vida. Claro que sí, delegada. Pues nada, vamos a ver cómo sale esa reunión y a ver si sale alguna sorpresa que otra, ¿no? Bueno, Cazorla siempre sorprende, pero además yo creo que es una reunión en positivo, ¿no? Hay líneas de colaboración de la Junta de Andalucía que han funcionado muy bien. Cazorla creo que es un ejemplo de lo que debe ser un destino turístico, que ha sido capaz de compaginar desde el punto de vista de la actividad económica, que sabéis que tanto nos preocupa tanto al alcalde como a mí. Mm. Aparte de la apariencia bonita que puede tener la ciudad, luego no importa que la gente tenga capacidad de tener un puesto de trabajo en su municipio y vivir aquí, que les vaya bien, ¿no? Porque si no, todo lo demás se caería. Pues yo creo que ha sido un municipio ejemplo porque ha sabido compaginar desde luego lo que es la agricultura, que en Jaén y tienen un peso muy importante como en el resto de los sitios, pero es una ciudad con un número muy importante, por ejemplo, de autónomos, que quiere decir que es una ciudad emprendedora, ¿no? Tiene un número de autónomos muy por encima de lo que suele ser la media, ¿no? Por ejemplo, y ha sabido compaginar lo que es la actividad turística, complementarla con la gastronomía fantástica y ofrecer muchísimas actividades.
El que viene a Cazorla viene a disfrutar del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, pero tiene una oferta muy amplia. Si lo que te gusta es, desde el punto de vista cultural, ya la conocéis, seguro que lo habéis comentado hoy, que lo que te gusta es hacer actividades de riesgo o simplemente buscar un espacio donde descansar o hacer senderismo, han sido capaces de tener una amplísima oferta. Ahí hemos estado la Junta de Andalucía siempre, porque creo que cada propuesta que nos han hecho era muy lógica, era muy convincente, y desde luego también nos gusta poner los recursos donde sabemos que van a tener el mejor retorno, ¿no? Y Cazorla es como un huerto en el que cada cosa que siembra florece. Qué bonito. De forma positiva. De hecho, fíjate que hoy, permíteme, está Jesús de la Oficina de Turismo. La Oficina de Turismo, que está situada en una antigua iglesia, ha estado la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo, y es la Junta de Andalucía la que hace la inversión para rehabilitar esa iglesia, que permite que hoy tengamos ahí la Oficina de Turismo, que permite que hoy podamos visitar una bóveda fantástica y que permite que hoy sea el centro neurálgico de lo que representa el turismo en nuestro municipio. Muy bien, pues la Vega ha dicho, el que viene a Cazorla encuentra una serie de recursos, tal y tal. Yo le voy a cambiar esa frase. Delegada, el que viene a Cazorla tiene una suerte, de verdad, una suerte tremenda, ¿para qué nos vamos a engañar? Así es que bienvenida a esta ciudad y que se dé bien esa reunión, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. ¿Lo dejamos, alcalde? Lo que tú quieras, yo por mí echamos otro rato, que ya, no tengo... pero que no tenemos tiempo para más. Y mi compañera María José Bayona está queriendo decir o invitar a la gente que venga. Yo, por supuesto, siempre invitar a que vengan a la Feria de Cazorla, a que la vivan y a que se queden hechizados con el encanto que tiene esta ciudad, a la que yo amo desde que nací. Muy bien. A mí me gustaría felicitar a los cazorleños, desearles unas felices fiestas, que me habéis preguntado solo de trabajo, ya que estoy aquí. Eso es. Que tengan unas felices fiestas, que las disfruten, que siempre viene gente de fuera, que se encuentran con su familia y que tengáis unos días magníficos. Muchas gracias. Pues váyanse ustedes a trabajar, que nosotros nos vamos a hacer la liga. Muy bien. Gracias. Mañana nos vemos en Úbeda, en la Feria de Maquinaria Agrícola. Hasta luego, adiós.